En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. El Requiem de Giuseppe Verdi fue interpretado en este Festival de Música de Morelia, al igual que en la primera edición del evento hace ya 25 años. Significativo resultó que en esta ocasión, como entonces, el maestro Fernando Lozano dirigió la obra. La batuta del maestro Lozano nuevamente marcó la pauta, si bien con una orquesta diferente, otro coro y otros solistas, hoy como ayer fue un requiem lleno de emotividad, dramatismo y misticismo. Las notas de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, conformada por 80 músicos nacionales y extranjeros de gran nivel, inundaron el Teatro Morelos. Potentes voces de los solistas María Alejandres, soprano, Grace Echauri, mezzosoprano, Leonardo Villeda, tenor, Ricardo López, barítono y el coro normalista de Puebla. Los artistas ofrecieron un requiem lleno de pasajes con el estilo teatral y operístico que lo caracteriza y simultáneamente con la carga necesaria de espiritualidad religiosa que la obra representa, lo cual fue aclamado por los asistentes. Fue formidable, ¿verdad? Esto es una orquesta que no tiene arriba de 13 años por ahí, y lo que han logrado el director es muy bueno, Fernando Lozano es extraordinario, y los coros. Excelente, realmente unas voces increíbles, me llamó mucho la atención la coordinación, la precisión para la entrada de cada instrumento y pues excelente las voces, un evento pues de mucha altura. Concluyó así una velada memorable en el que el público asistente disfrutó la obra, calificada hace más de un siglo como una ópera con ropaje sacro, por aquellos que no podían concebir un requiem musical lleno de pasión y tormenta, ya que decían que no tenían lugar en la iglesia. Con información de Sergio Guerrero, informa Quasar TV.